Nos vamos a ir a Siberia, donde los arqueólogos han encontrado un tesoro único de 3.000 años de antigüedad. Y no, no es oro, se trata de la tumba de un auriga, que son esos conductores de carros de la antigüedad. Pues bien, este auriga tenía un cinturón especial, un objeto de bronce, que le permitía atarse las riendas a la cintura y liberar las manos. Y lo más intrigante es que este cinturón de auriga es un objeto singular, documentado también en tumbas chinas y mongolas, pero en Rusia era un elemento de propósito desconocido hasta ahora. Además, en esa tumba que estaba intacta, también encontraron un cuchillo y joyas de bronce. Y aunque no se ha encontrado el carro, este descubrimiento plantea una hipótesis emocionante sobre la aparición de carros tirados por caballos durante la Edad del Bronce Tardío en la región. Curioso, ¿eh?